Bueno, eh, eskerrik asko hor jasarrita mantentzea batik. Eh, guazen lehenengo eguna bukatzen, jokabide, jokabide suiziaren alarma señaleekin, edo seinaleen inguruan gehiago ikasiz. Eh, neri askotan egin didate galdera berdina e, beti aldago alarma señalerik ume gazte edo heldu batek suizidio arriskua dakonian ba aldago beti alarma señalerik Hemen ez naiz atrebitzen, bai eskoa emoten, ez naiz atrebitzen beti esaten. Lehen esan dot. akordatu, jokabide suizirak ez tira inoiz, arrazoi bakar baten ondorio. Inoiz. Eh? Hor, kategorikoa izan daiteke. Amen, ez nahi zatrebitzen, beti esaten, baino askotan bai. Askotan alarma seinaleak badaude, eta zoritzarrez ez ditugu aurre ikusten. E, Behin baino gehiagotan etorri zaizkit zoritzarrez, gurasoak esaten joezke, nire seme alabaren suizidaren inguruan gehiago jakin nahiko genuke, ezpaike nuen inungo alarma seinalerik aurre ikusi. Ta ni galdera horien zuten dudan bakoitzean, zera pentsaten dut? Gertuko dira. Agertuko dira. Eta agertu egiten dira. Agertu egiten dira, gazte, persona horrek, erabiltzen zituen testu ingurutan. Eta gaur egun asko, asko, asko erabiltzen dan komunikazio bidia zein da, sare soziala. Eta askotan, sare sozialetan, geratu egiten dira urrats hoiek, arrisku seinale hoiek, pauso hoiek. Si por la playa, mis huellas quedan en la arena. Si en el barro, quedan en el barro. Ahí, que me decía, me suele recordar mucho a Hitor y se lo agradezco. Las nuevas tecnologías y las redes sociales vinieron hace mucho tiempo y vinieron para quedarse y tenemos que aceptarlo y tenemos que convivir con ellas y tenemos que aprovecharnos de ellas también. Pero tenemos que conocer los riesgos implícitos asociados que tienen las redes sociales. El, yo siempre suelo decir a las madres y a los padres lo mismo: mi mensaje suele ser las redes sociales no son el demonio, no hagamos esa asociación. O sea, no, no, no es. ¡Oh, el demonio! No. Pero las redes sociales son muy eficaces consiguiendo aquello que quieren, y lo que quieren es conseguir atención, generar un uso creciente, de ahí que sea muy fácil abusar de las redes sociales. Y. Bueno, os voy a decir que igual se excede un poco al ámbito educativo, pero se acaba de. La Asociación Americana de Psiquiatría, la semana pasada, acaba de, acaba de recordar, porque era algo que ya intuíamos, pero acaba de decir: tenemos evidencias enormes, irrefutables, de que la mayor parte del riesgo de las redes sociales con la gente joven viene de que de una manera no buscada, indirecta, universal, aunque yo no lo pretenda, me estoy comparando con el resto de las personas. Las redes sociales nos están comparando con las personas. Nos están comparando, aunque no lo, no lo queramos, porque estamos compartiendo y cuando compartimos nos situamos, nos retratamos. Y hay como yo no sepa gestionar eso bien. Acaba de dar ese aviso a la Asociación Americana de Psiquiatría. Durante el confinamiento eh, hubo una sobreutilización, iba a decir brutal, brutal es una palabra que no me gusta, el brutalismo es algo a... Pero hubo un, hubo un empleo masivo de las redes sociales entre nosotras y nosotros. En, en el Estado se midió. El tiempo que dedicamos en cada hogar, en cada casa, a utilizar las redes sociales, las pantallas. El estudio es tiempo de pantallas por habitante. Y se sumaba el tiempo de televisión, el tiempo de ocio, el tiempo de redes sociales y el tiempo también de teletrabajo, porque había gente que hiciste, hiciste trabajo. Yo tuve que hacer teletrabajo en la universidad y trabajo presencial en, en clínica. ¿Sabéis por habitante en cuánto se estima el tiempo que dedicamos a pantallas durante el confinamiento? Y digo, y antes permitidme que os diga, ¿eh? Porque, que probablemente, afortunadamente, afortunadamente, yo creo que jamás vamos a estar encerrados en casa otra vez. O va a ser muy difícil que eso ocurra. Pero esos tres meses, estuvimos en casa. Encerradas y encerrados con las personas que a priori deben ser más significativas para nosotras y nosotros. Y antes de que os pregunte cuánto tiempo creéis que dedicamos a las pantallas, os diré que yo personalmente y la gente que me rodea, porque pregunto mucho, también me reafirman la idea de que cuando en mi casa, bajo el techo de mi casa, de mi familia, de mi hogar, estamos más de una persona con el teléfono, la comunicación o la calidez. ¿O la calidad de esa comunicación baja mucho o no existe? ¿a que sí. Bueno, pues ¿sabéis cuánto tiempo dedicamos durante esos meses al uso de pantallas? Más de 12 horas al día. Más de 12 horas al día. Dormimos 7-8 horas entre lo que usamos en el cuarto de baño, nos duchamos, comemos. 12 horas al día de media. ¿eh? Hubo familias que dedicaron mucho tiempo a hablar, a jugar, a escucharse. A pelearse de manera educada Pelearse en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero de media empleamos doce horas entre televisión, ordenador, redes sociales. Y eso tiene dos consecuencias, que ya os voy a adelantar, porque vamos a hablar de alarmas de señal y con una, ¿eh? una hay una alarma de señal que ya os introduzco que es que aparentemente es algo que no esperara, esperábamos escuchar, que es la, cali la calidad del sueño. La calidad del sueño es una variable clave en lo que a riesgo de conducta suicida se refiere. Luego voy a, voy a ir a eso. Pero, pero se abusa mucho de las redes sociales y quitan tiempo para dormir. Y también quitan tiempo para poner en práctica, para entrenar, para reforzar. Las antiguas radios, las analógicas, las que sintonizan bien, las que son más eficaces en dar valor a esas emociones más complicadas. deciales. yo no sé qué te pasa, no te voy a preguntar por qué, pero ¿estás sufriendo? ¿Quieres hablar? Las redes sociales, quedaos con la idea de que de una manera muy resumida son malas, ineficaces, validando ese sufrimiento y generando ese espacio de escucha. Vale. <coughs> hoy me, me va ba aguantar la voz. Lo siento. Ser da alarma señale bat. Bere alako jokabide suizida baten arriskua aurrematen duen portaera. Adibidez, suizidioaren inguruan hitz egitia, suizidio planak egitia, metodo bat izatea eta hori konpartitzea, suizidio metodoak bihatzea, Arrita Garbies ¿eh? o sea, todos, que lo decía Alex, en esa secuencia de seis preguntas empezamos por las ideas pasivas de muerte, ¿has deseado alguna vez acostarte y no levantarte? O sea, has deseado estar muerto, muerta. Vamos al suicidio. Y la tercera pregunta es, ¿has pensado cómo lo harías? ¿Has pensado en un método? ¿Tienes un plan? Evidentemente, la respuesta afirmativa dispara el riesgo, incrementa mucho el riesgo. <coughs> Aquí la clave es que recordemos que las señales de alarma no suelen ser o no siempre son explícitas, directas, así de claras. No porque no estén o porque esos pensamientos no existan, porque con esos pensamientos no conectamos, porque no hablamos, no preguntamos. Afortunadamente, afortunadamente. Las personas que transitan desde la ideación suicida en ese continuum hacia la tentativa de suicidio y pasan por las comunicaciones de suicidio emiten señales de alarma en ese andar, en ese caminar. En ese andar y caminar dinámico. Clave importante, dinámico. ¿eh? Porque es una tendencia, decíamos, yo era badajo, era badajo. Ahora era alguien de baño erebai. eta ibilbide horren norantza ezagutzeko arriskua behin baino gehiagotan aztertu behar da, behin baino gehiagotan galdetu behar diogu personari. Tenemos que preguntarle de manera frecuente cómo está y tenemos que estar atentas y atentos a las señales de alarma que se emiten más allá de las amenazas explícitas. Veremos que las distinguimos o las ordenamos en tres grupos: alarmas, señales de alarma psicológicas, muy importantes y ¿eh? tú, muy importantes. El dolor mental, la intensidad del dolor mental. Oye, yo, ¿no? ¿Cómo es tu dolor mental? ¿Cómo? Categorizas, ¿Cómo describes? ¿Qué intensidad tiene tu dolor mental? Yo que soy de CB, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Pues hoy, hoy es de un 4, de un 5. Ojo, pues no puedo más, es como de un 9. Y tu nivel de desesperanza baja de un 2, es altísima, un 8. ¿Y, y tu hostilidad hacia ti mismo? ¿De qué? veremos veremos qué señales de alarma psicológica se suelen emitir hay también señales de alarma en lo que a mi conducta se refiere, estoy bebiendo más, estoy fumando más, estoy más agresivo, necesito golpear, necesito gritar, necesito salir, escapar, señales de alarma físicas, insomnio, duermo fatal, no descanso, tengo muchísima inquietud, motora, malestar, inquiet dolor tú. Tío, tío? Y el tercer grupo, Iruga Rentaldea da conecta garritas un falta de conecta garritas un esa. Decía Aitor al inicio de este curso eh, que vamos a hablar unas 80 veces, ha dicho, de conectividad. No sé si 80, pero 70 y muchas. Conectividad. Es decir, que, eh, fijaos, ha dicho algo. Es decir, que, eh, algo de lo que ha dicho Aitor me ha recordado o me ha hecho, me ha conectado conectado con algo que yo suelo explicar también a, en consulta a las familias de las personas que tienen conductas suicidas. Cuando tengo que describir qué importante es el sentimiento de pertenencia. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos sentir que somos importantes, que hay un sentimiento de pertenencia para con las personas significativas. Seres queridos, familia, compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de tareas, aficiones, equipos, mi barrio, mi comunidad. El sentimiento de pertenencia, yo como lo suelo decir, que de una manera para que la gente lo entienda, que sumas, que, eres, que más allá de las diferencias, de las discusiones, de los problemas habituales, eres significativo también para ellas. Nutres, alimentas, sumas. Sabemos que el deseo suicida... El deseo suicida más grande viene o deriva de la pérdida de ese sentimiento de pertenencia. Ahora yo os pido que imaginéis a ese chico, a esa chica que está diciendo, es que es imposible que me comprendan, nunca me van a entender, me ven, me ven eso como, como, como un mero acto manipulativo, me ven como un problema. Se va perdiendo ese sentimiento de pertenencia y todavía lo que es más peligroso, se va generando un sentimiento de ser un problema, una carga para esas personas, esos grupos significativos. Y entonces el dolor mental, el dolor mental, el dolor mental, independientemente de la intensidad, porque no conocemos las habilidades y las estrategias personales que tiene esa ciudadana, ese ciudadano para gestionarlo, puede más que la conectividad, que el sentimiento de pertenencia y puede aparecer la posibilidad de que... vivir no tenga sentido, tenga poco sentido, o que quizás sea mejor morir. O sea, se puede empezar a considerar la posibilidad del suicidio. ¿Hau ulertu egin da? Ay. Eh, Argirago profesionalak anistasun handiko ikaslekin bizizaretela. Eta persona hoiek edo pertsona hoien bizipenak eta jokabideak ezberdinak dira, eta pertsona hoiek jokabide eta bizipen horiek adierazteko, konpartitzeko dituzten moduak ere bai anitz dira, asko dira. Osea, eh, pero lo hacéis muy bien, porque percibís. Antes hablaba con, con alguna compañera vuestra, y me decía, jo, sobre todo, a las edades más precoces que bien, o sea, se detecta muy bien, se vislumbra muy bien, se percibimos muy bien Vale, cuase vale. en sandaco suicidio, yo cabidearé en alarma señal y aquí custen. Os decía, es muy evidente si hay una amenaza. Es... Uy, Alex, me voy a matar. Él, él decía que el otro día, fijaos, qué nivel de compasión se paró a escuchar a una persona en la que creyó leer sufrimiento, ¿no? Estoy muy mal, estoy muy mal, Alex, estoy muy mal, estoy muy mal, yo a mis compañeros de hospital les suelo decir, imaginaos, esto es una imaginación, pero imaginaos que estoy en los vestuarios y veo a un compañero golpeando la taquilla pam, no puedo más, no puedo más, no puedo más, más no puedo más, yo no más. No le conozco porque somos muchísimos, somos miles de trabajadoras y trabajadores. Pero, pero no puede más. Puedo hacer como hacen muchos compañeros y compañeras. ¿eh? No voy a entrar a... O puedo acercarme con prudencia y decir, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Qué dices? Hay un, ahora mismo uno, en, en muchísimos campos universitarios norteamericanos, una, una fundación, que es una fundación que crearon los padres, la madre y el padre de un chico, un adolescente que murió por suicidio, se llama Jet Foundation, está lanzando una campaña que se dice Wanna Talk? ¿Quieres hablar? En ese caso, imaginaos que me, que, que me... Solamente que me mire, ya os digo que es bueno. Solamente que me mire, ya es bueno, ¿eh? Es bueno. Luego, luego vais a entender más esto. Porque, eh, imaginaos que me dice, no puedo más, me quiero morir, me quiero morir. Empecemos a sentir que es importante, ¿no? Ese, que, se, que, que esa persona tiene un alto nivel, una alta intensidad de sufrimiento y que... Y podemos llegar a pensar incluso, conectar con que esa persona... Puede tener un riesgo suicida, habría que preguntarle, desde luego. <laughs> Deciros que únicamente por haber planteado esas preguntas sabemos que el riesgo suicida que tuviese bajado ya en parte. Porque lo más probable es que esa persona nunca hubiera escuchado esas preguntas. Mm. Tienen un altísimo nivel de riesgo las manifestaciones explícitas de me quiero morir me voy a suicidar sobre todo cuando digo tengo un plan cuando explícito que lo he buscado que tengo un método que lo he preparado que tengo decía Alex, la intención de llevarlo a cabo si alguien nos dice que tiene la intención de llevar a cabo un plan un método suicidio eso es una emergencia esa persona necesita ayuda profesional urgente pero también es una alarma la amenaza de suicidio suicidio me ha es, es una señal de alarma no es una llamada de atención siempre que a partir de hoy me gustaría que siempre que escuchéis el término llamada de atención conectéis con que involuntariamente sin desearlo sin quererlo sin buscarlo Podemos estar reforzando el sentimiento de no pertenencia de esa persona. Porque podemos estar reforzando la idea de que no le entendemos, de que no se le entiende, de que se le ve como un problema, como una carga, que se sienta enjuiciada, enjuiciada. Verás, es ñois, guchietzi, suicidio aribrusco, edosein meachu. ñois, me sedes, yo a veces he hecho autopsias no autopsias psicológicas de casos de suicidio lo normal lo normal en todas las autopsias que yo he hecho han aparecido muchas señales de alarma en todas en todas algunas evidentes en forma verbal de comunicación dirigida. En casi todas amenazas explícitas en las redes sociales, en todas señales de alarma psicológicas que veremos y en muchas señales de alarma también conductuales. Eh, es muy, cuando hacemos un, un, un detalle más, que yo creo que es como un conocimiento que puedo compartir con vosotras y que yo creo que puede tener sentido eh, cuando hacemos autopsias psicológicas lo que solemos entender comprender y esa comprensión la mayor parte de las veces es terapéutica también para los supervivientes para las personas allegadas que quedan tras la pérdida del ser querido por suicidio es que esa persona sufría mucho tenía Muchos motivos, o tenía motivos importantes para sufrir. Y llegamos casi siempre a comprender que esa persona, aunque estuviese rodeada de familia, de amigos, de compañeros, había ido perdiendo el sentimiento de pertenencia y casi siempre había generado el sentimiento de ser una carga para esas personas importantes. Fijaos si esto es importante. Vale, ahora la Eh, alarma señaleak bere biziko importantzia garrantzia dakote bereziki bereziki pertsona zaurgarrietan. Claro, imaginaos que yo detecto una señal de alarma en un niño, un adolescente, en una persona anciana, en una persona con un problema de salud mental. Nosotros hemos dicho, que antes hablábamos, ¿acordáis? Prevención universal, Prevención específica y prevención dirigida. Es ¿eh? universal, específico a, 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 las personas ya con un riesgo reconocido. Nosotras trabajamos con un colectivo vulnerable. Me diréis, ¿vulnerable a los niños y adolescentes? Pero vulnerable porque todavía la mayoría están en, la mayoría o todas y todos, están en periodo de aprender, de adquirir habilidades, estrategias, de afrontamiento de adquirir estrategias personales para manejar bien el dolor mental, porque algunos y algunas tienen más dificultades para pedir ayuda, para conectarse bien. Son vulnerables. Y vulnerables también porque son muy sensibles a mensajes que justifiquen la conducta suicida. Y eso les puede hacer pensar que el suicidio es una opción. Hoy oh, tengo de gubiar. Vale. Entonces, <coughs> Cuándo son especialmente importantes las señales de alarma y cuándo exigen una respuesta sensible y calculada. aurético suicidio Sayoak edo autolesio es suicida quizá usted en Yo siempre digo la manera, yo cuando digo la palabra examen ponéis, a, prestáis atención. Entonces digo si en un examen, si en una ope os preguntasen cuál es el predictor más importante de una futura tentativa de suicidio, había que contestar el haber tenido un intento previo de suicidio. Sí, es así. Sería el predictor más importante, pero antes os he dicho que, por desgracia, en nuestro entorno, la mayoría de las personas que mueren murieron en la primera tentativa que se les conoció. Ay, de ahí, te da Ay. Por tanto, si queremos saber si las personas han tenido tentativas, habrá que preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo le pregunto... A él. Y me dice que sí y me pongo como un flan. Sé que, eh, porque me acuerdo de Alex, que es un muy buen comunicador. Sé que no tengo que juzgar, sé que no tengo que. Sé que tengo que, eh, pero estoy así. ¿Y qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiéndole? Sí. Le estoy dando motivos para sentirse culpable, para sentir vergüenza, para sentirse juzgado. Entonces es muy importante decir que cuando vayáis a hacer esas preguntas, autoescan. ¿Cómo estoy? ¿Estoy preparada? ¿Estoy preparado? Voy a ser capaz de no transmitir angustia, inquietud. Voy a ser capaz de contener mi respuesta físicamente también. Comunicación no verbal. Yo doy una asignatura en tercero de medicina que se llama comunicación y a mí me encanta. Y les suelo decir que... El 70% te la juegas en la comunicación no verbal. Vale. Autolesiones no suicidas. Antes decía que sí, ¿eh? afortunadamente el 80% de chicas y chicos adolescentes que alguna vez han recurrido a una autolesión van a dejar de hacerlo, van a extinguir esa conducta. Sobre todo porque van a tener más habilidades, más estrategias, más maduras, que van a estar bien conectados, porque van a saber pedir ayuda. Pero hay un 20%, hay un 20% que salta a las conductas suicidas. Eh, si tenemos detectado o detectada a un alumno o una alumna con historia de autolesiones, esa persona es terriblemente vulnerable, muy vulnerable. En esa persona tenemos que preguntar frecuentemente a ver si tiene pensamientos suicidas. Porque os decía antes, si un chico o una chica con historia de autolesiones reconoce pensamientos suicidas, en el 20% de las ocasiones va a hacer una tentativa en pocos días o semanas. mendú mentalak. A mí, más que hablar de trastornos mentales, me suele gustar hablar de problemas de salud mental. El colectivo de las personas con problemas de salud mental tiene un riesgo mucho más alto de conductas suicidas. En frecuencia, ¿cuál es el diagnóstico más asociado en la población general? La depresión mayor. Pero no porque sea el diagnóstico que tiene más riesgo de suicidio, que no lo es, ¿eh? sino porque la depresión es muy frecuente. De las personas que estamos aquí adultas, una de cada cuatro... ¿Tendremos algún episodio de depresivo o hemos tenido ya un episodio de depresivo en nuestras vidas? Por tanto, cuando cojo las personas que mueren por suicidio y miro sus diagnósticos, el que más habitualmente sale o se detecta es la depresión. ¿Vale esto? ¿Mm? Pero no es el que tiene más riesgo de morir por suicidio. Si aquí os dividiese en grupos uniformes, con las mismas personas, con el mismo número de personas... Cada uno con una etiqueta diagnóstica y os siguiera evolutivamente durante toda la vida, habría uno que se o que muere por suicidio en una frecuencia mucho más elevada. La anorexia nerviosa y no lo digo porque o sea, y lo digo sabiendo de decirlo, eh, porque los diagnósticos de anorexia nerviosa se han incrementado mucho desde la pandemia. Se han incrementado mucho. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando y porque damos muchísima importancia a las pantallas y a la imagen. Y lo digo también porque para mí, es decir, que para mí, como psiquiatra, la esencia de la anorexia nerviosa es la percepción delirante de mi propia imagen, de mi propio cuerpo. Que genera una agresividad, una hostilidad hacia mí, hacia mi persona. Y porque cuando veamos las señales de alarma psicológicas veremos que la hostilidad hacia una misma hacia uno mismo es una grave señal de alarma con tu cura. con todo sí. en niños y adolescentes los tres problemas de salud mental más vinculados o más frecuentemente diagnosticados. O asociados a la conducta suicida son tres. Los trastornos depresivos, los trastornos de conducta, poco frecuentes, eh, y los trastornos por uso de sustancias. Y ahí permitidme que salga mi, mi preocupación como profesional de la salud mental. Estamos normalizando el consumo de uso de sustancias. Estamos normalizando el consumo de uso de sustancias. Y sabemos. O sea, que es cuando digo sabemos, pero yo no lo sé porque yo haya llegado a esa conclusión, yo puedo constatarlo en base a mi experiencia clínica, pero hay evidencias de que la mitad, el 50% de los trastornos mentales graves, y me estoy refiriendo a los trastornos psicóticos de adultos jóvenes, que son para toda la vida, se hubieran evitado en ausencia de consumo de sustancias tóxicas en la infancia y la adolescencia. Los tóxicos, además, en la conducta suicida tienen un papel que es crítico muchas veces. Cuando hacemos autopsias, en los casos de muerte por suicidio siempre se hace una autopsia forense. Eh, y en esas autopsias forenses, los médicos legales y forenses siempre piden tóxicos, presencia de tóxicos. En el caso de los hombres muchas veces hay alcohol. En el caso de jóvenes muchas veces hay drogas. En el caso de mujeres muchas veces hay tranquilizantes. Porque, y es muy importante que entendamos el efecto que tiene la sustancia en la crisis suicida. Decía antes, Alex, que la persona que toma la determinación está en un estado de ambivalencia. Esa ambivalencia yo la suelo entender como todos tenemos un freno, todo ser humano, como todo ser vivo, tiene un freno a morir. Y tenemos un freno a la autoaniquilación, un freno, un miedo a morir. Ese, miedo, ese freno se levanta mucho más fácil en presencia de alcohol, en presencia de cannabis, en presencia de tranquilizantes. Es verdad que cuando preguntamos a una persona... Que ha hecho una intoxicación por pastillas, a ver si lo hizo con intención de morir. Es verdad que muchas veces nos dice que no. no, no quería morir, quería descansar y no nos está engañando. Pero acordaos lo que os decía al principio, esa persona sí tenía motivos para morir. Y lo que suele ocurrir es que tome, me tomo dos pastillas o me tomo tres y el freno deja de estar anclado. Y a su vez voy pasando de visión panorámica a objetivo, teleobjetivo, teleobjetivo, cada vez. Puedo pensar menos libremente, menos libremente, decía Alex, ese mito de que el suicidio es libre. Menos libremente, menos libremente, menos libremente. Y me da menos miedo tomarme la tercera y la cuarta y la quinta, y además empiezo a sentir que igual el alivio viene por aquí. Y sabemos, y sabemos que muchos suicidios no habrían ocurrido en ausencia de alcohol, de tranquilizantes ni de drogas. O sea, si consiguiéramos reducir el consumo de esas sustancias como población general, las cifras de suicidio descenderían muchísimo. No mucho, sino muchísimo. Vale. Familiar, te cuedo la gumba, te cojo cabida suicidar en el guimpea negote al efecto contagio. Y aquí, permitidme algo muy sencillo. Si yo soy, no me ha tocado y pido que no me toque, pero me puede tocar. ¿Eh? Soy superviviente, decía sí, ayer, soy super superviviente, pero no me ha tocado afortunadamente perder a ningún alumno o alumna que yo sepa por suicidio, pero me puede tocar, porque estamos expuestos y expuestas. Igual a, alguna, a alguno de los que estáis aquí si sí os ha tocado. Eh, mañana me dedicaré muy específicamente a esto, a cómo hacemos esa posvención. ¿Eh? que decía Aitor al inicio en la inauguración de, de la jornada, que es también un acto de prevención. Pero ahora, aquí en un minuto, si yo soy ese profesor y tengo que cogeros el día después de la pérdida de una compañera, de un compañero con esa mesa vacía, con esa silla vacía, tengo dos posibilidades. Una posibilidad a evitar es la de justificar el suicidio de esa persona. Porque esa persona sufría y todos entendemos cómo sufría y comprendemos que no podía seguir sufriendo más y acabó quitándose la vida. O sea, genero el mensaje de que entendemos esa decisión. Estoy justificando la conducta suicida en base al sufrimiento de esa persona. Ahora bien, ¿cómo está impactando eso en vuestras mentes? Porque habrá personas también que de manera muy íntima, muy privada, estéis sufriendo de una manera parecida. No hayáis compartido nunca con nadie. Hayáis sentido alguna vez que solo sois llamadas de atención y entonces pensáis, ay mira, mira tú, este aquí, no que se acuerdan de él de ella, Este aquí que que sí que ahora estoy viendo que sí comprenden su sufrimiento y eso puede alentar, puede incrementar la probabilidad de que esa persona ejecute una conducta suicida. Ulertu y tenda ay está con ser tan venaz si enviar sa en noticia. Uniac Besala. Pero tengo otra opción. Lo veremos mañana detenidamente. ¿eh? No quiero hacer spoiler. ¿Eh? Eh, puedo deciros, es una tragedia, es una pérdida irreparable. Siempre va a estar con nosotras, con nosotros. Pero ¿sabéis qué? El suicidio no es una opción, nunca es una opción. Porque somos una comunidad. Nos pertenecemos, nos debemos las unas a los otros. Tenemos la obligación de escucharnos, de estar atentos ante el sufrimiento de las personas que estáis al lado. Aunque no seáis del mismo grupo, nos tenemos que escuchar. Tenemos que ser capaces de sintonizar. Cuando haya una persona a partir de ahora que está sufriendo, le vamos a preguntar. Porque siempre hay recursos para disminuir el riesgo y para evitar el suicidio. Así que cuando salgamos por esa puerta, vamos a salir reforzadas y reforzadas. aurrera ekingo dugu. Beste rofil oso saurgarriak, ba bueno, bulinaren edo beste jasarpen baten biktima izana. Pero no penséis que solo las personas vulnerables tienen riesgo de pensamientos y conductas suicidas. Porque por eso fallamos tanto. Porque pensamos Pensamos que las personas que piensan en el suicidio van con una etiqueta de suicida. Pensamos que tienen que llegar a la consulta así. Pensamos que nos tienen que decir siempre que tienen intención suicida o intencionalidad suicida. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas que mueren por suicidio llevan mucho tiempo sufriendo mucho, llevan mucho tiempo sintiendo cierto desapego, desconexión, y siguen haciendo su vida normal hasta que un día... en esos 60 minutos, shush, de repente se precipita la crisis suicida. Vale. Usiko ditugu beraz alarma señale psikologikoak, alarma señale fisikoak eta jokabidezko alarma seinaleak eta hirugarrenez konektigo konektigarritasun falta hori. Fijaos si sabemos mucho, que sabemos, de la valoración adecuada de estas señales de alarma psicológica. Son buenos indicadores de cómo progresa o cómo retrocede el riesgo suicida. Oye, John, ¿qué tal saber que estás poniendo en práctica esas habilidades personales que tú tienes para manejar el sufrimiento, esas técnicas de mindfulness que hemos desarrollado en, en clase con casi. ¿Te funciona? Sí, pues mira, jo, yo diría que mi dolor mental ya no es de un 8, o sea, es de un 4. Buena señal. Desesperanza, la desesperanza entendida como la constatación personal de esa chica, de ese chico, de que haga lo que haga, de que tome el tratamiento que tome, de que nada va a cambiar, de que su sufrimiento no va a desaparecer. Eso sobre todo lo provoca o es lo que provoca la depresión. La, la depresión inocula mucha desesperanza. Y esto sabemos, y se excede al ámbito educativo, pero yo creo que tiene que ser cultura general. Sabemos que eso, sobre todo, es muy importante en la gente mayor, en las personas de más de 65 años. Fijaos, hay evidencias con dos metaanálisis con 313.000 pacientes con tratamiento antidepresivo, 300.000 pacientes, que demuestran que si por esas tres puertas entrasen tres personas de menos de 25 años, de 25 a 65 y de más de 65 vestidas, igual debajo de. vestidas de fantasma, disfrazadas. Y yo no sé quién es quién, y a las tres les doy un antidepresivo. Sí o sí, a nivel poblacional, disminuiría el riesgo de suicidio en una, en la persona mayor de 65 años. Porque en esas personas diagnosticamos muy poco, mucho menos de lo que debiéramos, episodios depresivos. Eh, percepción de ser una carga. Percepción de ser una carga. Gañera coenzat, beresiki familia tarde coenzat, lagune enchat de dobicote, equidad enchat, cargabat y sa tearen percepción. Es que ya no sumo. Ya no sumo. O sea, me he convertido en un problema. Cuando, o sea, yo, yo muchas veces he leído testimonios que vienen a decir, sé que os voy a hacer mucho daño. Pero estaréis mejor sin mí. Eso es la constatación del sentimiento de ser una carga. Eso nos compete a todas las personas, como decían Alex y Aitor. Esto tiene que ser un sentimiento comunitario, una cultura de pertenencia, de escucha. O sea, cuando yo como padre me enfado con mis hijos, no puedo generar un sentimiento de que soy una carga. Yo como compañero en mi servicio, cuando discuto con mi jefe o con mis compañeras compañeros, no debo generarles un sentimiento de que son una carga. la hostilidad hacia uno mismo, hacia una misma. Esto es muy desagradable, terriblemente desagradable, y enlaza directamente con la necesidad que tenemos las personas de ser autocompasivas. Autocompasivas. Sí. Eh, suelo decir también que si tuviéramos, si algún día se crease un sistema que se puede meter en la mente de las personas y escuchar los pensamientos, y se metiese en la mente de muchas personas durante ese momento de ambivalencia, de crisis suicida, el pensamiento más habitual, el pensamiento más habitual que. Que intenta llevar la balanza hacia una decisión fatal, catastrófica, es el de eres un problema, mejor no existes, desaparece ya, eh, eres una mierda, una hostilidad elevada. Por eso son tan importantes las habilidades que incrementan la autoestima y la autocompasión y las trabajáis. Y tenéis materiales para trabajarlos. Vale, de harina y ahí. Alarma señale físicoac. Lo harina sal durac. Beresiki lo es Lo es insomnio. Y el insomnio del que tenemos muchas evidencias los clínicos de que las personas que mueren por suicidio venían durmiendo muy mal durante muchos días. Es más, una de las medidas más eficaces que un clínico puede procurar a una persona que sobrevive a una tentativa de suicidio es asegurarle un buen descanso nocturno. Demostrado. O sea, si tuviéramos un termómetro de riesgo suicida, bajaría la temperatura durmiendo bien. Y esto yo lo entendí porque yo duermo regular. Y cuando estoy muy tensionado, cuando estoy muy inquieto, cuando Nabil Oso estresante batían, ¿qué tal? Me meto en la cama y digo, por favor, por favor, duérmete. Duérmete, 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 por favor, duérmete, 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 duérmete. Es lo más parecido que imagino a esa búsqueda de alivio de esa persona que me decía que se tomó las pastillas una y otra y otra porque necesitaba alivio. Bueno, y acordaos lo que hemos dicho de las redes sociales. Si me meto en la habitación. Gorpuche, comiñas, al dura de dos cortas una tensión muscular ranequea. Sabemos que la inquietud motora es inquietud psicomotora. La inquietud motriz es psicomotriz. eh, real, lekuzkan poko dagoen etzaitasuna, eta bereziki niretzako oso, oso importantia dana, droga eta alkolaren konsumo hori. Jo no se sé que tiene que pasar para que eh, para que cada vez detectemos un uso abusivo de una sustancia recordemos, conectemos con el riesgo que eso lleva implícito. Lo habitual es que entre hombres, cuando murió por suicidio es que hubiera alcohol, aunque esa persona no fuese bebedora habitual, y en muchos casos de mujeres hay tranquilizantes o alcohol, y en muchos casos de jóvenes hay sustancias tóxicas. Esa ambivalencia... Corre el riesgo de decantarse hacia el lado catastrófico si una sustancia engrasa y levanta el freno del miedo a morir. Ay. Antes, Alex ha hablado del de jefe de la brigada del policía de Golden Gate. Este, yo, yo, yo me leí un libro de este hombre hace unos años, justo cuando se jubiló. Este hombre es, ahora es multimillonario porque se dedica a dar charletas por Estados Unidos como buen americano. Ha trabajado toda la vida y ahora se hace rico la jubilación. Pero este hombre está bien que se haga rico, porque este hombre eh, ha visibilizado muchas cosas. Fijaos, en su libro, en, en su libro dice que dice a mí me pusieron allí de policía para evitar ataques terroristas, porque los Estados Unidos de Norteamérica habían identificado el Golden Gate como Diana, como lugar estratégico de un atentado. Entonces nos habían capacitado y nos habían formado allí para detectar a terroristas. Estaban ahí armados. Dice, pero el equipo se empezó a venir abajo cuando veíamos que allí moría gente. De suicidio. O sea, terminaban los turnos y decíamos, claro, porque ya no, hace dos años que se ha protegido bien, ¿eh? ya no. Pero hasta hace dos años había de media 20 suicidios al año. Hay más de 2.000 suicidios registrados en Golden Gate, dos al mes. Y dice, claro, era, era, aquello era terrible, o sea, acabamos el día. Y, dice, y lo primera, la primera estrategia que desarrollamos era reconocer que era muy fácil advertir qué persona tenía riesgo de suicidio, porque el que tiene riesgo de suicidio, ¿cómo va así? ¿O va en grupo? O va hablando, escuchando. No, dice, tenía un perfil, tenía un perfil que esa persona estaba allí en una crisis suicida y generaba o transmitía desesperanza, transmitía. Dice, ¿y sabéis lo que empezamos a hacer? Salíamos corriendo donde esa persona le poníamos la mano en el cuello y le decíamos, Buenos días, ¿cómo se llama? Yo soy el agente García Ormaz. Dice, la reacción era. Eh, entonces, lo normal era que te dijeran el nombre y les preguntábamos. ¿Qué plan tiene para hoy? ¿Qué plan tiene para hoy? Dice, y si había personas que nos decían cosas muy tranquilizadoras, pero había personas que estaban terriblemente descolocadas. Y entonces hacíamos una segunda intervención, que era, nosotros estamos muy aburridos, así que si me lo permite, voy a hablar con usted y le voy a acompañar al otro extremo del puente. Presencia, disponibilidad emocional, escucha. Un policía que era experto en evitar ataques terroristas. Lo <laughs> que decir tiene que las señales de alarma físicas y conductuales, las conductuales muchas veces son necesidad de beber más, de consumir más, de fumar más, de eso lo que os decía de la taquilla no puedo más no puedo más no puedo más claro yo vi aquello y conecté con el señal de alarma suicida ¿te das cuenta? no puedo más una agresividad fuera de contexto es ético que haga así se puede hacer pero si hacemos así tenemos que asumir que no lo estamos haciendo bien estas señales de alarma Físicas y conductuales, sobre todo, tienen una especial trascendencia relevancia cuando se producen junto a señales de alarma psicológicas. Y habitualmente se producen en ese tránsito, en esa segunda fase de comunicación. Lo que pasa es que hay que estar atento. Es andado a adierne, lagunche copres. Vale. Eta irugarren ez, si tenemos que repetir 80 veces conectividad, será que la conectividad es trascendental, no? Fundamental. Fundamental. Por eso es tan importante que esto sea presencial. O sea, ni ya dagoeneko, astelen aste arte eta gaur ostegunez, ja, hainbat konexio egin ditut su zu, suekin, suekin, edo suetako bak eh, hainbat pertsonekin. Pues imaginaos que no tenemos conexiones. O que las vamos perdiendo. O que vamos creando un caldo de cultivo que hace que perdamos las conexiones. Porque si yo le digo a mi compañero, ¿pero qué me, qué me dices, tío? Pero tú estás mal. ¿Pero qué vienes con esas ideas? ¿Pero qué planteas? ¿Qué locura es esa? Conecta garritas una. zapusten ari naz. Vale. Bal. Vale. Eh. Bueno, sintesian, eskola konektagarritasun haute duten aurrek sentitzen dute eskola komunidadia garrantzitsua dala haientzako eta haiek importantziak dirala komunitate osorako. Horren parte sentitzen dira. Yo se lo pone el mismo ejemplo. A mí yo, bueno, donde trabajo, no estoy refiriendo al hospital, sino a la universidad, estoy expuesto en esto. Y a veces pueden venir personas pidiéndome ayuda. Y yo sé, y yo sé que es importante que de cara a las vacaciones, al verano, esas personas lleguen muy conectadas, porque yo no voy a estar, la comunidad universitaria no va a estar, y tienen que estar conectadas su familia, sus amigos, a otras personas porque antes no lo he dicho, pero con ese ejemplo que ponía de el vendaval Aitor yo sé que va a venir un huracán y aquí permitirme en Estados Unidos al año mueren 80 personas por huracanes. Mueren 80 personas al día por suicidio. Bueno, pues en Estados Unidos en todos los centros educativos tienen clases para saber qué hacer ante una tormenta de estas terribles o un huracán. 80 muertes al año. Bien, pues viene ese huracán y yo tengo el cinturón de la conectividad hacia mi familia y eso me puede salvar. Pero es mucho, es mucho más fácil que yo sea rescatado si tengo un cinturón también hacia mi aula, hacia mi equipo, hacia mi escuela. Otro a los amigos de no sé qué, mis compañeros de trabajo, ¿lo entendéis? Esto es importante. Mañana hablaré un poquito de mitos, pero... Sistemáticamente en los países occidentales, en nuestro entorno también, el mayor número de suicidios ocurren entre semana, lunes, martes y miércoles. En Euskadi unos, hay unos 30 a los lunes unos al año, ¿eh? unos 30 a los martes y unos 30 a los miércoles, y en torno a 20, 25 viernes, sábado y domingo, porque quien más, quien menos, está más conectado. Y en lo que a meses se refiere, el mayor número de suicidios se produce en mayo, junio y julio todos los años. Porque los que sienten esa pérdida de conectividad se sienten más solos. Pero las personas se van, hacen planes, salen, se van de vacaciones y yo ni en Nago conecta tuta. Última diapositiva. Fijaos, y esto es un poco el repaso de todo. ¿eh? En esa situación. Crítica, el que la balanza vaya hacia uno u otro lado tiene que ver con que esté bajo la influencia o no de una sustancia, muchas veces. Que haya adquirido habilidades o estrategias para tolerar mejor el dolor, el sufrimiento. Y sobre todo, que haya puesto en valor la fortaleza que radica en pedir ayuda, tener identificado dónde y a quién puedo pedir ayuda. ik que me sienta conectado conectada es que asko nik dena den jon eskatuken utzuk ekarri dute ona hori golden geiteko kontu hori baina badaukago hemen be bizkaian j-spot potente bat j-spot leku bat non bueno bere buruaz beste egiteko bueno, baldeku perfektotzat, edo hartzen direnak, inzidenzia hondiak dutenak horrelako egitekoetan eta badago horre esperientzi poli bat, ezta, jon? Surt izenetkoa ez eguzu pixkatxo bat e, bi minututan e, horren garrantzia eta ez dakit? Bai, a ber, e, getxon algortan Andri Marin ezagutzen dozu e, galea, talako labar hori ez? Ai, galean e, suizidio asko dago. Suizidio asko dago. Izan ere gure artian, suizidio ziltzen diren persona gehienak, hiltzen dira, haien burua, leku altuetatik botatzen. Vale? E, solemos decir, que se pueden prevenir fácilmente, muy fácilmente, uno de cada cuatro suicidios. Sobre todo aquellos que ocurren en lugares habituales de suicidio. Eh, en la galea no hace falta poner barrotes ni redes. Lo que hace falta es poner carteles que reconecten a las personas y los mensajes que hay que poner en esos carteles. Eh, son muy sencillos, porque hay experiencias internacionales en el Reino Unido, en los Países Bajos, en los Países Bajos, donde había muchísimos suicidios por arrollamiento de tren, porque los trenes de alta velocidad pasan por los pueblos, han puesto carteles que, que ponen, tú importas, pide ayuda. Sabemos que cuando una persona en ese estado de ambivalencia que decía, Alex, lee un cartel de ese tipo, ocho de cada diez veces pide ayuda. Ocho, diez veces pide ayuda. Eh, hemos conseguido, hemos dado un pequeño pauso, pauso eh No nos todavía no hemos llegado a poner los carteles, estamos en ello, eh, lo, lo haremos. Pero en el parking que había, donde también desgraciadamente no pocos coches se precipitaban, hemos puesto unas rocas que no crean ningún impacto visual y hemos conseguido que ya no se puedan precipitar los coches. Diréis conectando con un mito muy establecido, bueno, pero la persona dejará el coche y saltará. Sabemos que la mayor parte de las veces ese ver la roca ancla el freno y la persona vuelve a tener miedo a morir y la persona suele reconectar y la balanza se suele decantar hacia la vida. Fijaos, esto es importante. Es una iniciativa comunitaria, se llama Gecho Sur, ¿eh? y, y quien quiera conocerla, la busca. Porque me parece muy bonita. Es muy bonita, ¿sabéis por qué? Porque parte, parte de una iniciativa comunitaria. Entiende la prevención del suicidio como un quehacer comunitario de todas y de todos. No solo de los profesionales de la salud, no solo de los profesionales educativos, de todas las personas. Vale, va. Veño, Luis, Importante anécdota, Neditzon, ¿eh? Bueno, Gertuco, causa que ge cartea eta... Hori, balia bide hilgarrien mugatu, mugatzea, mugatze, ez? Mugatze puntu horrek zelan desaktibatu alduen modo suizida edo rapto suizida hori, ez?